Nicky, Nicole, levántate, que hoy es tu primer día en la preparatoria. Nicole, date prisa. Recuerda, Nick, este año debes actuar como una chica normal. Si no, papá estará decepcionado de ti. Sí, padre, ya me levanté. Aunque el hecho de haber sido una de las mejores estudiantes no quita el hecho de que cometiera muchos errores por culpa de mi mal carácter. Cinco minutos tarde. ¿Qué fue lo que hablamos ayer? Tienes que ser más responsable. Ni siquiera un buenos días, eso es una falta de respeto. Por favor, Nicole, actúa como una señorita, ¿quieres? Perdón, padre, prometo levantarme más temprano y buenos días. Así me gusta. Ahora ven a desayunar, que la comida ya está lista. Escucha bien, Nicky. Últimamente han habido muchos casos de chicas desaparecidas, casi de tu edad. Pero lo extraño es que aparecen al día siguiente y con una extraña marca en el cuello. El asesino siempre deja eso como su carta de presentación. Es mejor que tengas cuidado a partir de ahora. Aunque claro, conociéndote no caerías tan fácil en esas trampas. Ya eres alguien de temer. Gracias por la comida, padre. Iré a cambiarme. Perfecto. Tu uniforme está en la sala. Ve y date prisa. Muy bien, Nicole. Ya tuve suficiente con que te metieras en problemas los últimos años. Este año quiero que demuestres ser alguien más que una simple estudiante. Si me terminas avergonzando, estarás avergonzando a esta familia. Sí, padre. Ya llegamos. Primero debemos de hablar con tu nuevo director. Nueva escuela, nueva tortura. Tú puedes, Nick.